las cámaras, frente a las cámaras de Amor y Fuego, y le hicimos la pregunta que tú también quieres saber. Pamela Franco niega rotundamente, explota y niega, murió con Cristian Cueva. Están hablando tonterías, no hay ninguna forma. Pamela Franco fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego y acá les dejamos los audios y videos y respondió de manera tajante. Pamela, sobre el comunicado de Pamela López, ella indica que es una chica de la cumbia, te involucra con Cristian Cueva. Por las especulaciones de que se involucran o entre todo caso se involucrarían con Cristian Cueva, esto es lo que dijo. Por favor, no hay forma, están hablando tonterías. ¿Qué están hablando? Están nombrando personas que no han tenido nada que ver en mi vida. No nos vayas a decir que eres tú la persona a la que se refiere Pamela López. No sé, López. En este caso, Cristian Cueva, a personas del pasado, ¿por qué no van? Yo he viajado al extranjero, pero ¿sabes qué? Antes me lo han preguntado ya, decís que yo me la remojaba con Cueva y no es la primera vez. ¿Has tenido alguna relación con Cueva? ¿Qué opinas sobre la declaración? Pero esto como que digamos va y viene. Después de que Cristian me la remojó a otra, bueno, pues personas que no tienen ni pies ni cabeza en la vida de la que soy yo, digamos. Pamela, ¿le fuiste infiel a Cristian Domínguez? Por favor. Pamela, ¿qué tiene que decir sobre todo lo que las especulaciones que has estado con Cueva? En la que he estado, en la que viene. No hay forma. ¿Tú lo niegas? ¿Le fuiste infiel a Cristian Domínguez? En la nada, o sea, todos los comentarios, digamos, vienen de la nada, mejor dicho. Pamela, Cristian Domínguez está hablando tonterías. Pamela, esas declaraciones de Pamela López te involucran a ti. Muchos dicen que eres tú. Acotó, finalizó de manera contundente Pamela Franco. Hablando tonterías. Has dicho que está. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.